Tommy Reyes, bueno, nosotros somos los Latin Crips, somos nuevos acá en esta zona y bueno, estamos empezando otra vez con una nueva gente. Tenemos un tiempito ya trabajando en esto de las calles y todo lo demás y nos estamos moviendo de a poco por acá. Ya tenemos pensado establecernos en esta zona y bueno, como estaba hablando antes con el chico este Roy, que bueno, ya estamos ubicándonos en esta zona. Me Oscar comentó Richard, que no, bro. tenían unos cuantos, por decirlo así, negocios que no podían ofrecer. A ver qué onda. El que quiera y sin pisarse de los míos, hable. Yo, what Adam o J. up? Sí, ¿o quieres foto? Si querés. Hablo yo. Dale, dale. No sé, men. Te puedo decir un poco de Estos todo, ya dos. que de lo que estés buscando igual, pero estamos en los negocios de armamento, cualquier tipo. Ya también tipo de robos, lo que vos quieras robar en esta fucking ciudad, lo tenemos para que vos los puedas robar. Y un poco más. Hasta negocios de salir con descuentos, todo. ¿Descuento? ¿De qué cantidad en Men. adelante? Tenés que llevar un 10 chalecos mínimos, es la Ajá, compra. para los niveles que tenemos ¿En reputación muy cuánto lo alta, pero tienes bueno. y en cuánto vas después de 10 chalecos? Ah, hace mucho tiempo que tenemos los territorios, Ahí la te digo, verdad. dame un segundo que no me acuerdo bien el precio. 2.8 no era J. ¿Cómo? 2.8. Sí, creo que sí. Sí, Era 2.8. por ahí. Ahí te Sí, digo igual bien, ¿eh? Dame un segundito. 2.800, sí, joder. Listo. ¿Dos mil Eso. ochocientos? Yeah, Baja man. cuando compras más de 10. Yes. Listo. Otra cosa, tema de, bueno, armamento, solamente me interesa hasta el grado ahorita mismo de SMG. ¿Manejas cómo se llama esta automática chiquitita? K11. La Stinger, la La SCAR, toda, Stinger, la cualquier. Stinger. Okay. La Stinger, ¿cuánto, qué precio la tienes? Te lo comento yo. Así no Okay. hay confusiones. Ninguna organización, me atrevería a decir, te va a vender armas si vos no llevas materiales. Porque básicamente nadie se va a poner a hacer, no sé, fucking basureros o chop chop para otra organización para fabricarle armas y venderlas. Así que te diría que no sé con cuántos te juntaste, pero hay muy poca gente que venda armas, por así decirlo, si no le llevas los materiales. Nosotros cobramos solamente por fabricar. Y si no tenés las partes de armas, porque también es un requisito, con esas dos cosas te hacemos un precio. ¿En qué precio tiene cada parte de arma? 2K. Ya te digo. Si serían 4K Claro. sin parte y si el coste de fabricación. Si tenés Claro. el cuerpo de arma, te saldría 2K nada más la fabricación. Esto, los materiales nosotros fabricamos, no nos quedamos con nada, solamente con el Ok. dinero. O sea, lo que salga, por ejemplo, un Stinger pide 750 de plástico, 450 de acero, 800 de goma, 200 de cobre, 100 de hierro. Vos me das eso, yo te doy el Stinger. Ahí está el negocio para nosotros. Listo, listo. Vos leí un Tienen. listado, sí, después te lo vamos a Sí, pasar. Leí un exactamente, eso era listado lo que te iba a con pedir. lo que pide cada arma, desde la pistola más básica hasta el rifle más avanzado de todos. Nosotros podemos fabricar todo 24 horas. En cualquier momento del día, los 365 días del año, vos llamás y siempre alguien va a estar disponible para fabricar eso. Termita, C4, lo que se necesite. Todo. Vendemos también ¿Cuánto tarjetas, ojo. haces el pack del ¿Del vodka? qué? Por ejemplo, las termitas con el C4 y la Te tarjeta. digo. ¿Cuánto tendrías todo junto? Jota, eso no lo habías bajado vos. No, eso porque están hechas fijas. 50K. Está el combo. ¿Todo junto? Sí, necesitas dos termitas, una C4 y la tarjeta vodka. Con Bueno, la eso verdad es lo un buen robas. precio del que he visto. Bueno, sí. Sí, la tarjeta sola quizás te sale mucho más barata, depende de quién la haya tenido, capaz te la da toda rota y la tenés que usar en el momento y no puedes No, sí, planificar claro, por nada, eso te lo claro. digo. No, no, no. Nosotros te damos todo como para que si tenés que tardar un par de días, lo vas a poder hacer, quédate tranquilo. No hace falta que lo hagas en tipo. Porque capaz te dice, sí, te la vendo. Y vos la agarrás y decís, ok, la tengo que usar ahora porque esta mierda mañana, no sé, le cambian el código de seguridad, si no. Así que chill con eso. Okay.
Vendemos literalmente todo, desde laptop, taladros, encriptadores, el combo bocat, rifles, termitas, C4, a la mamá de alguna otra banda también, por las dudas. Me Claro, interesa eso. nos encargamos de vender todo. El problema para nosotros, lo más importante siempre es establecer vínculos. Tipo, a ver, no te digo que me compres siempre a mí, pero sí, si me empezás a comprar y me dejas de comprar por algún motivo, en algún momento me gustaría que me digan, che, mira, conseguí mejor precio de última. Y ahí veremos, pero no tipo cortar ese tipo de relaciones. Porque no somos un fucking supermercado, ¿entiendes? Somos una organización nosotros. Y a nosotros lo que nos importa es construir vínculos. Porque un día te va a faltar algo y yo te lo voy a dar y espero lo mismo si algún día nosotros necesitamos algo de ustedes. ¿Me entienden? Claro, Tampoco claro, por claro. eso, o sea, tampoco porque no tengamos negocios, vamos a decir, ok, como con esta gente no tenemos negocios, bueno, la relación está todo mal y los vamos a hacer mierda o algo así. No, no, no somos ese tipo de gente tampoco. Pero sí, tipo, Bueno. si establecemos un vínculo, bueno, que eso se respete y que haya cierta relación, digamos, por así decirlo, ¿ok? Claro. Ustedes están recién empezando, igual, por lo que veo, ¿no? ¿Cómo vienen en la tabla? No, ya todo eso vamos Gucci, ya está full, ya. Ah, ya están bien. Pero almacenes, por Sí. ejemplo, no pueden hacer. No, almacenes No. no, en eso sí Claro. no, Ok, en ese es aspecto el no. next level. Ok. Por Claro, ejemplo, claro. cuando tengas el fucking almacén, ahí tienes otro negocio para hacer con nosotros. Por ejemplo, que ya es la droga. Igual te lo comento. Nosotros no vendemos marihuana en las calles, por ejemplo. Seguro lo habrán escuchado y me imagino que no tienen 2 días en la ciudad. Hay otra droga que se puede comercializar en las calles. Y es la metanfetamina. Y ahí ya importa mucho la pureza y toda esa mierda. ¿Ok? Así que nada. Tienes dos opciones ahí. O esperar hasta que, nada, venga tu jefe y, o como lo entiendas, te diga, ok, a partir de ahora te voy a dar trabajos un poco mejores. Y empieces a conseguir materiales y no sepas qué hacer con ellos. Y vas a venir con los récords y te van a cocinar la mejor metanfetamina de la ciudad. Y si no, tienes la otra opción que es comprar materiales. Que eso también es una opción. Contesta tu teléfono y vete ahí atrás. Chilling. Ahí tienes la segunda opción, que podría ser comprar los materiales a nosotros mismos o a otra gente. Okay. Como pregunta, ¿cómo es esto de los materiales? ¿Cómo? Digamos que la metanfetamina se fabrica con ciertos materiales y si ustedes no los pueden conseguir, alguien los tiene que conseguir por ustedes. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo. Eso te lo tiran los almacenes. Claro, a veces sí y a veces no. Igual, los almacenes tienen varias cosas. A veces reventás un búnker de metanfetamina, a veces reventás un búnker de marihuana, a veces reventás uno de seguridad que está trabajando ahí, casualmente es el del Bobcat, y otras veces, no sé, tenés unos tipos que se dedican a fabricar armas, ponele. Y de ahí se van consiguiendo las diferentes cosas, por así decirlo. Si tenés mucha suerte, te toca el de metanfetamina, pero es una lotería, hermano, y hay mucha gente haciéndolo. Nosotros no, por así decirlo, estamos en next level ya. No, no necesitamos esa mierda. Si vos me decís, che, mira, para mañana necesito esta mierda, ok. Te la podemos conseguir. Para que la prueben y para que vean a ver si les rinde y toda esa mierda. ¿Puedo preguntar qué pureza tienen? No. Ah, sí, no es ningún secreto, 87.5. Ok, ¿y a qué precio nos la definían? ¿Qué cosa? ¿La pureza? Sin más No, la adelante, meta, o no, sea, no, la meta, cierta por decir cantidad. eso. Ah, la meta. Para serte sincero, 100 de cada material te saldrían 30 mil dólares. Eso es lo que nos vendemos nosotros. Y para que tú saques 100 de cada material, por ejemplo, tenés que tener el orto de usar las termitas, cagarte a tiros con un montón de gente en los almacenes. Y si de uno de los, no sé, 8 almacenes que haces por día te da materiales, vas a estar contento, ¿entiendes? No siempre hay tanta suerte ahí adentro. No, no siempre el dato es de un búnker, de una cocina de crack o algo así, ¿entiendes?